Me habla a los 8 días. ¿Cuántas mujeres embarazadas tienes en Tepalcatepec? Le digo, ninguna. Y era cierto. No tenía ninguna mujer embarazada. Todas eran niñas entre 10 y 12 años. Algunas ya traían un bebé de 3 meses en brazos. Soy médico. Los que sean médicos me van a comprender que en la historia clínica uno siempre pregunta, ¿cuándo te llegó la primera regla? Y las chiquillas decían, ¿y eso qué es? No tuvieron tiempo de tener reglas, pero sí ya traían un bebé de 3 meses. Para la gente normal, para la gente común, tal vez eso no importe, pero cuando ya es tus hijas, cuando ya es tu mujer, entonces sí, empezamos a ver el dolor ajeno. Mientras lo veamos por televisión, parece novela. Y había muchos desgraciados, perdonen la expresión, que a medianoche me preguntaban, oye, ¿y dónde va a ser la guerra mañana? De veras, como si fuera telenovela. Mientras nosotros sí estábamos dando nuestra vida. La historia del venado sí está en el libro. Se lo recomiendo. De veras, ya lo leí y de veras está bien importante. Está bien interesante. De veras, el libro no narra la biografía de Manuel Mireles, narra la biografía de un pueblo, como dijo nuestra compañera, y voy a seguir repitiendo porque ya les dije, entre mi narrador y la compañera ya dijeron todo. Es cierto, fue por el abandono total y absoluto en que el Estado mexicano sume a muchos pueblos de la nación mexicana, dejándonos a merced del crimen y de la delincuencia y también de ellos mismos. Soy padre de familia con 4 hijos y siguiendo la tradición de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, yo era el gobierno en mi casa, yo era la máxima autoridad en mi casa. Si un hijo llegaba tomado a medianoche, yo lo sentaba y me ponía a platicar con él. ¿Qué quiero decir con este mensaje? Que el crimen y la delincuencia existe porque el gobierno lo permite, o porque es su compadre, o sus amigos, o son ellos parte de eso. Nosotros aguantamos muchísimos años, asesinatos, secuestros, ejecuciones, extorsiones. ¿Contra quién poníamos la queja? Muchas veces yo personalmente presentaba la queja ante un ministerio público, estatal o federal. Al llegar a mi casa me hallaba la denuncia hecha pedazos en la puerta de mi casa y un letrero que decía, si no te vas del pueblo antes de las 7 de la mañana, vamos a cortarle la cabeza a ti y a toda tu familia. Se equivocaron, le cortaron la cabeza a 3 vecinos de enfrente creyendo que eran mis hijos. Fue cuando decidí hacer muchas cosas y no fue el motivo de mi levantamiento en arma. Fue el asesinato de mi madre y de un primo hermano durante el secuestro en la familia de mi hermana la más chica, lo que me orilló a moverme. Dicen algunos, ¿tú qué necesidad tenías si eras el director del hospital? Tenías tu quincena asegurada. Así es, y es la verdad. Nadie se levante en armas mientras no les lleguen adentro de su casa. Vi muchas cosas en mis vecinos y honestamente no me importaba. ¿Por qué? Pues yo soy empleado federal, soy médico de la Secretaría de Salud desde hace 30 años. Y así pensamos en muchos pueblos. Por eso no hacemos nada. Ahora yo vengo a darles mi ejemplo, acompañado por una gran generala. Hay que despertar conciencia. Hay que abrir los ojos. Nadie en este mundo tiene derecho de adueñarse de nuestra dignidad. Nadie en este mundo tiene derecho de quedarse con nuestra propiedad. Nadie en este mundo tiene el derecho de quedarse con nuestra libertad.
Por eso nosotros nos levantamos en armas. Soy médico cirujano, soy humanista. ¿Qué necesidad tenía Manuel Mireles de levantarse en armas? Pero no tuvimos otro camino. Estoy bien convencido de que fue un gran error, porque ningún civil tiene por qué levantarse en armas cuando de veras tenemos instituciones de gobierno confiables. Pero nosotros, en este periodo, en el anterior y en el otro, jamás hizo nada el gobierno por el pueblo. Y todavía le quedan 2 meses. Y todavía nos sigue jodiendo. Y todavía no hay quien proteste. Apenas acaban de entrar nuestros nuevos senadores y diputados federales. Y aún tienen problemas para correr a esos señores que se reparten la nación o la venden como si fuera de ellos. Yo se los dije un día al actual presidente de la República en un manifiesto a la nación. Estoy bien convencido de que compraste una elección. Qué bueno que tuviste con qué pagarla, pero no compraste a la nación, y la nación somos todos los mexicanos. Por eso tenemos que permanecer unidos. 32 millones de mexicanos no podemos equivocarnos. 32 millones de mexicanos votamos por un cambio y tenemos mucha fe en que sí van a cambiar las cosas. Pero repito, cada uno de nosotros también tiene que hacer lo suyo. Esa es responsabilidad de nosotros. Porque ¿de qué nos sirve la libertad si no tenemos un buen gobierno? ¿O de qué sirve un buen gobierno que no tiene ni madre de autoridad? O lo que es peor, ¿de qué sirve tanta pinche autoridad si no tenemos justicia? Muchas gracias. Quiero aclarar una cosa, no traigo odio ni resentimiento, traigo amor por el pueblo. Traigo amor y compromiso de que luchemos uno a uno para seguir viviendo y seguir bien. Nosotros también los queremos, ya me tengo que retirar, tengo que tomar un avión enseguida. Quiero agradecer a nuestros anfitriones, Paco Ignacio Taibo II, Marina Taibo III, ¿dónde andas, Marina? Y obviamente también a una gran señora de las letras, Elena Poniatowska. Aquí entre nosotros quiero darle las gracias a todos ustedes por habernos aguantado estos cuantos minutos, pero también a mis hermanos guerreros, a mis hermanos autodefensas que están aquí presentes. Ya he identificado a mi hermano Armando Monter del estado de Hidalgo, a mi hermano Noga Mellín del estado de Morelos, a nuestra generala siempre fiel a la lucha social, Julia Klug, aquí presente, la gran combatiente contra todo, las injusticias de la justicia de la nación mexicana, a mi hermano José Luis Arteaga Olivares, general que se levantó en armas en la Sierra Costa Michoacana y que fue presidente municipal, y que son 3 años de presidente municipal, nunca tuvo un muerto, un ejecutado. A los 8 días de haber entregado la presidencia municipal, el primer balaceado es el director de seguridad pública. La semana pasada, un regidor, y anoche asesinan a otro de los compañeros autodefensas en ese municipio. ¿Por qué? Los pueblos no se equivocan, pero las mafias utilizaron presidentes municipales para regresar a los municipios donde era la ley. No queremos despertar nuevamente los autodefensas. Ya demostramos que cuando el pueblo se enfada, el pueblo se arma y el pueblo se defiende. Señores, fue un honor estar hoy con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. De verdad, un placer. Y como siempre, este es un, bueno, un regalo de la Brigada para Leer en Libertad. Y siempre este será un foro para ustedes para hablar en libertad. Muchísimas gracias. Araceli. Acá estoy, Araceli. Ay, ay, ay. Acá. ¿Nosotros? Muchísimas gracias a todos. Paciencia, paciencia, no sé, nadie se me sube, no se me suben, por favor, porque si me suben uno, se me suben todos. Ya lo sé, pero no me pasó. Ahorita iba a ir para allá. Ya, ya, ya. Buenas noches a todos. Terminamos un agitado día de debates, conferencias, regalos de libros, pero solo es el principio. Estamos, aguanten su pánico escénico. Un favor, toda la gente que esté en medio, necesito nada más que se abran porque tenemos muchísimos cables y tenemos una transmisión en vivo. Entonces, hay cuidado, cables en el centro, por favor no los pisen. Y decirles que estamos apenas en el tercer día de este foro Elena Poniatowska de la Brigada para la Libertad. Mañana seguiremos regalando libros, habrá debates, chequen el programa por todos lados y nos seguimos viendo. Un país de lectores y más que lectores, de lectores, ciudadanos y ciudadanas, es un país de políticas de libertad. Muchas gracias. Alguien, si me pasa un programa de la feria, les leo lo que va a haber en esta. Gracias. Momentos que atrás. Gracias. Mañana lunes.